España pensé hacer opositar para la enseñanza media, pero bueno, venía con dos hijos pequeños y tal, y tuve que buscar un poco la vida. Entonces empecé a trabajar en una editorial, estaba 12 horas fuera de casa y de repente me dio muchas ganas de salir de allí. Y a través de un periódico, me enteré de una convocatoria que había, otra persona que vino a recabar información, no se enteró de algunos temas que entraban y bueno, me presenté y quedé en bolsa. Creo que hay sueldos que siempre están en crisis, ¿no? Y claro, si a esos sueldos que siempre están en crisis se le suma los descuentos de, pues, como los que han sido este año, ¿no? En mi caso, que soy cabeza de familia, pues sí que se nota, ¿no? Y luego, pues, los recortes que está habiendo en ayudas sociales, por ejemplo, para estudios, yo tengo un hijo que es universitario, entonces sí que se nota mucho, ¿no? De que te paguen los estudios a que no te los paguen, por ejemplo. Vale. Entre compañeras y lo que decía mi compañera también, entre digamos, el resto de profesores y componentes de la facultad, ¿no? O sea, vamos, de trabajadores de la facultad, pues yo pienso que es bastante bueno. No hay un trato de superiores a inferiores, por ejemplo, que sí que se percibe en otras facultades. Concretamente, digamos, en la universidad en general, es el trato de los profesores con el PAS, ¿vale? En otras facultades, no en esta concretamente, ¿vale? Porque lo que decía mi compañera, hay facultades donde son muy clasistas y bueno, es que ya no solamente es que les conectes, que enchufes el ordenador físicamente, sino que les abras el PowerPoint o cosas así, ¿no? Entonces sí, sí. Es como cuelguen ustedes el sombrero de la percha y eso ya no es así. O sea, eso sí que es una historia que yo cambiaría en otras facultades. ¿Y qué más? Pues concretamente en esta, quizá un poquito más de cercanía, reuniones con nuestro jefe. Nuestro jefe un poco nos va diciendo las cosas. O sea, es muy espontáneo, pero eso, digamos, no programamos cosas. Y hay cosas, hay información que, por ejemplo, Julia es muy experta en captar información por internet. Y entonces vamos recibiendo esa información que nos va dando ella un poco al hilo de las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues con las matrículas, con tal, hay cosas que no tienes ni idea y de repente el plazo empieza ya y dices, ah, empieza hoy, ¿no? No nos han dicho nada. ¿Y qué hacemos? Y entonces... Claro, yo estoy como estuvo...